safety pins, holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. Yo creo que ya las intercomunidades, con todas las comunidades que han venido, nos van conociendo, son asiduas. Y en un principio, pues la historia un poquito era porque normalmente en un campeonato se recogen todas las minusvalías psíquicas, mientras que no hay una categoría específica de síndrome de Down. Y nuestros chicos pues tienen un poco de dificultades con respecto al cuerpo, a la estructura física. En este momento hay 57 familias, pertenecemos a la asociación. ¿Y casi todas las personas con Down de la asociación practican la natación? Casi todas. Hay algún niño que tiene algún problemita y no practica, pero casi todos, desde los más chiquititos, ya empiezan a venir. Aportamos un poco, además de la instalación, con algunas cosas de las que piden ellos que necesitan, entre la Diputación y el Ayuntamiento, que ya lo venimos haciendo durante varios años, o sea que no es que sea ahora la colaboración exclusiva, y sobre todo pues en las necesidades que tienen ellos, pues trofeos, medallas, la instalación, la gente que viene de fuera, que comen todos juntos, y con una subvención extraordinaria que se hace. Como veníamos siempre haciéndolo todos los años en el mismo plan, y como siempre se ha hecho con mucha austeridad, porque esta gente, la verdad, que trabaja siempre con mucha austeridad, pues lo pueden realizar todos estos campeonatos de alguna manera, y en el que ha habido 130 participantes, más o menos de Castilla-La Mancha y algunos que han venido de fuera, lo cual es bonito el colaborar. Es una competición que se hace exclusivamente con síndrome de Down y que ya lleva 13 años organizándose. Deporte, como para todas las personas, tiene buenos beneficios físicamente. En nuestros muchachos que tienen menos equilibrio, que tienen menos coordinación psicomotriz o que tienen tendencia a engordar un poquito, creo que les beneficia en todos esos aspectos, a tener una calidad de vida buena. ¿Qué tal se te ha dado el campeonato? Bien. ¿Has conseguido alguna medalla? Sí, el segundo y el tercero. ¿Cómo te gusta nadar? ¿Cuál es tu estilo favorito? Espalda, braza y crawl. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. La natación, pues, hace mucho deporte. Demasiado entrenar las, bueno, dos horas diarias o más de media hora por ahí. Que mejor, la braza y el crawl. Porque es que en los estudios hoy he aflojado, o sea, ha salido bien a mi esposa, pero luego en la espalda y en el rincón he bajado. Pero mía, ya. Estaba durmiendo. Safety pins holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time.